estéis súper bien. Ya estamos de vuelta después de Navidades. Ya han pasado, la verdad que han pasado bastante rápido. A mí todo últimamente se me pasa muy rápido. Espero que lo hayáis pasado súper bien con vuestra familia, que os haya traído Papá Noel o los Reyes muchos regalitos, que hayáis disfrutado mucho de las fiestas. Yo la verdad que he disfrutado un montón con mi familia. Y nada, que la verdad es que tenía ganas de volver por aquí a mi rutina, de todo, de comida, porque es que no vea todo lo que estaba comiendo en Navidad, y ya tenía ganas de volver a la rutina de una comida normal y más saludable, y que engordase menos, porque es que no he parado de comer turrones. Pero bueno, es el caso que quería volver con un nuevo vídeo hoy. Quería hacer un vídeo de rebajas, de moda, pero es verdad que estuve el día 7 por la rebaja. Después me he pasado algún día más suelto para ver si encontraba alguna cosilla más, y es que no hay nada. O sea, las rebajas de este año creo que son las peores de toda mi vida. Cada vez que hago un vídeo de rebaja digo lo mismo, porque es que, no sé, parece que las rebajas van cuesta abajo y sin freno. O sea, fatal, fatal, fatal. Además, yo esto me lo esperaba y pensaba que iba a picar más con las cositas de nueva temporada, pero tampoco, porque es que la quitaron de la tienda. O sea, las tiendas estaban sin la nueva temporada o con un rinconcito muy pequeño, o sea que tampoco picaba con la nueva temporada. Era, bueno, fatal, me fui de allí con cuatro cosillas, pero sí que tengo algunas prendas que me fui comprando durante el mes de diciembre y que ahora vi que estaban rebajadas, así que os las voy a enseñar también. Y también os voy a enseñar un par de cositas que tengo que se han quedado de nueva temporada, pero que bueno, que también os puede interesar. Y nada, que no me enrollo más, vamos a empezar ya con el vídeo. Voy a comenzar por Zara, que creo que es de donde más cosillas tengo, y lo primero que os voy a enseñar es este abrigo en tono beige, que es oversize. Me encantó, lo pedí por Reyes, me lo regalaron por Reyes, vamos, pero el otro día en la rebaja vi que estaba rebajado. Entonces, pues bueno, que lo mismo lo podéis conseguir. Sí que es verdad que he estado viendo en la web y en la web no lo he encontrado, pero en tienda sí que vi unos cuantos de ellos, así que bueno, que quizá en tienda sí que lo podáis conseguir. Y estaba, tampoco es que estuviese tan rebajado, creo que salía unos 80 euros, era su precio inicial, y ahora estaba a 59, o sea que le habían quitado unos 20 eurillos. Pero bueno, la verdad que es un abrigo que está muy bien, que pega con todo. Yo me lo pedí por eso mismo, para que fuera en plan fondo de armario, que cada vez que no tuviese con qué combinar algo o qué abrigo ponerme, pillarme este, porque es que tiene un color y una forma que pega con absolutamente todo, tanto si quieres ir arreglada como si quieres ir de diario con zapatillas. En Instagram ya me lo habréis visto puesto, que por cierto, si no me seguís, os dejo mi usuario por aquí por si os interesa. Y nada, que la verdad que está muy bien. Yo me lo pedí en, bueno, me lo regalaron en la talla M. Bueno, me está costando un montón grabar el vídeo porque es que estoy mala con la garganta y es que no paro de toser. Cada vez que digo tres palabras empiezo a toser y tengo que beber agua. El caso, que me regalaron también por Reyes este otro abrigo. Este año en mi lista de Reyes solamente había abrigos. Bueno, había el que os acabo de enseñar y este, que lo puse en los tres colores para que cayese alguno, porque me encantó. Es un abrigo masculino, muy muy calentito. Además, se nota que de calidad también es bastante bueno. Creo que salía también unos 70-80 euros en Zara, pero se nota muchísimo la calidad del abrigo. Y bueno, pues este tipo de abrigo, igual que el anterior, me pega con todo. Incluso es un poco más formal, pero con unas zapatillas también va bien. Y bueno, pues yo estoy encantada con él. Me gustaría hacerme con alguno de los otros colores, que lo hay también en gris y en negro. En cuanto a la talla, este es de la talla L. Yo sí que es verdad que soy grandecita y además siempre llevo jersey y eso gordito, entonces prefiero que me queden un poquito más suelto y no ir apretada. Y bueno, este me lo regaló mi hermana, ella se lo probaría en tienda o lo que sea, y vio que sí que venía un poquito ajustadillo, así que me lo cogió la L y la verdad que me queda muy bien. Ay, se me olvidaba deciros que el abrigo que os acabo de enseñar, ese sí que no lo han rebajado, ese se ha quedado en el precio que estaba, que creo que era eso, unos 70-80 euros. De todas maneras, en la cajita de información os dejaré todos los precios. Otra cosa que tengo de Zara, que esto sí que lo cogí el día 7 cuando fui a las rebajas, son estos botines, que me parecieron básicos, porque es que aparte que me encantan este tipo de botines y siempre me llaman mucho la atención, pues por el color y la forma me parecen muy muy prácticos y un básico, así que decidí cogérmelos. Estaban en bastantes números, quedaban bastantes unidades, pero en mi número sí que es verdad que solamente quedaban estos. Y bueno, pues estaban a 39,95 y le quitaron 10 euros, se quedaron a 29,99.
Algo que siempre, siempre miro en las rebajas son vaqueros, porque, bueno, son prendas que siempre estoy utilizando y que si puedo pillar más baratitas, pues mejor. Y bueno, me negaba un pelín a coger más vaqueros de Zara, porque los tres últimos que he tenido se han roto súper rápido. Es más, con uno me pasó que simplemente me los puse el primer día y al subirlo se rajaron por la cinturilla. Y me quedé en plan, vale, pues los vaqueros nuevos a la basura. El caso que me ha pasado con los tres últimos y son los típicos que tienen tejido como elástico. Y no sé por qué, parecía como que la tela estaba pasada. Pero han sido distintos modelos y de distintas temporadas. Así que por eso ya no me atrevía demasiado. Pero bueno, vi estos que eran de un tejido más grueso, más resistente que los anteriores. Y por eso los pillé. Pero sí que es verdad que me llamó la atención de que venían bastante pequeños. Normalmente yo me cojo una 34, 36 y en esta ocasión he tenido que coger una 38. Quizá una 36 me hubiese estado también bien, pero demasiado apretado. Así que bueno, me cogí una 38, vamos, no me probé la 36, pero me lo puse así por encima y lo vi demasiado pequeño. Sí que es verdad que son unos vaqueros anchos y de piernas rectas, entonces tampoco quería que me quedasen demasiado apretados, me gustaba que quedasen un poquito más anchos y por eso decidí coger también una talla más. Y bueno, tampoco son los vaqueros que más estilizan del mundo, pero me gustaron, así que nada, que me los pillé. Ahora paso a Mango y de allí os voy a enseñar un traje de minifalda y chaqueta que me lo compré para salir el 24 de diciembre por la mañana con mis amigas, que siempre solemos salir juntas. Y bueno, pues eso, que lo compré en diciembre, pero ahora estaba de rebaja y la verdad que se quedaba muy bien de precio, sobre todo la falda. La falda es esta, que es mini, como os acabo de decir. Y bueno, pues yo la compré por 30 euros y ahora estaba a 15. Y bueno, pues yo la cogí en la talla M. Y la chaqueta es esta, que es una americana. Me encantan las americanas así, que no son tan rígidas. Esta es como más cómoda de llevar. Y bueno, pues esta estaba a 40 euros y ahora está a 30, ¿vale? Le han quitado 10 eurillos. Pero bueno, la falda sí que se notaba más que la han dejado a la mitad. Y la chaqueta también la cogí en la talla M. Y algo que me encantó de este conjunto es que puedo ponerme las piezas juntas, que quedan muy muy bien, y también por separado, porque la chaqueta con unos vaqueros y con una camiseta queda súper chulo, y después la faldita también me la puedo poner con alguna blusa, con algún jersey, con lo que sea. Y el tejido es muy muy cómodo y también sirve para vestir de manera informal, o sea, te lo puedes poner un poco para todo. Y me encantan las prendas que son todoterrenos. Otra cosa que me pillé de Mango, esto sí que fue de rebajas, fue esta faldita que me pareció todo un básico. Es una falda vaquera pero en tono oscuro y me encantó, además se queda muy bien de precio, creo que se quedaban 15 euros y su precio creo que estaba en unos 26 o 30 euros. Está muy muy bien, es un tejido bastante resistente también. Lo que sí que es verdad que la falda de Mango, las dos faldas las he cogido en tallas M y me quedan un pelín grande. Bueno, un pelín, que yo creo que ahora he adelgazado un poco después de las navidades y veremos a ver si no me van a estar bastante grandes. Pero es que la S la veía demasiado pequeña y es que he estado en un momento en el que he engordado un poco y ya la S me quedaba apretada y yo odio ir con cosas apretadas, entonces pasaba a una talla más grande y claro, la talla más grande sí que me estaba un pelín grande, así que bueno. Y por último en Mango me pillé este jersey que yo ya lo tenía fichado desde antes porque lo toqué y es que es un gustito tocarlo, de verdad, una lana súper suave, se le ve de bastante buena calidad y bueno, pues me encantó, además en gris que es súper básico también, como fondo de armario viene genial y es gigante, o sea, muy muy largo, parece como un vestido y me encantan este tipo de jersey que son tan largos porque luego, no sé, me da mucho juego a la hora de vestirme, me encanta ir con cosas oversize y que sean gigantes, así que bueno. Que me encantó el jersey. Y este lo pillé en la talla M y salía creo que unos 17 euros. Se quedaban unos 17 euros, creo que valía 30. De Bershka solamente tengo una cosita que es esta minifalda con print de serpiente en amarilla. Que me la compré para ponérmelo en algún evento navideño. Bueno, para salir en alguna reunión de amigos o lo que sea. Y al final no la estrené. O sea, sí que se la ha puesto mi hermana, que se la puso también el día 24. Pero yo aún no me la he puesto. Y la rabia que me ha dado es que yo la compré por 25,95 y ahora está a 9,95. Así que bueno, si os gusta pues podéis ir a pillarla muy muy baratita. Ahora paso a Stradivarius, de allí tengo un par de cositas que por cierto no han puesto de rebaja, o sea, se han quedado al mismo precio. Y bueno, pues una de ellas es esta minifalda
de polipiel en negra con botones centrales, que me parece también muy básica. Y bueno, pues yo me la cogí en una 38 también. Yo sí que es verdad que engorda un poquito, pero vamos, que creo que las cosas están viniendo demasiado pequeñas. Tampoco es que tengan tanta diferencia de una talla a otra. O sea, yo no sé, las personas que sean un poquito más anchas no encontrarán ropas ahí, porque es que las tallas son muy pequeñas, creo yo, vamos. Y por último, otra cosa que tengo de Stradivarius es este jersey en verde, que me encantó cuando lo vi. La verdad que me llamó mucho la atención el color. Había dos modelos y bueno, me daba igual uno que otro, porque me gustaron los dos. Vamos, lo que me llamó la atención fue el color. Y bueno, pues mi hermana me lo regaló por Reyes y estoy encantada, es súper gordito. Últimamente me encantan los jerseys de cuello vuelto. Este es en la talla... Este es en la talla M y creo que su precio era unos 25 euros. Y por último os voy a enseñar tres pares de pendientes que me pedí por AliExpress, por Instagram. Ya os lo enseñé, ya os puse los enlaces, por 21 Buttons también tenéis los enlaces. Pero bueno, os lo enseño también para las que no lo hayáis visto, porque me parecieron muy interesantes, ya que han venido muy bonitos y de precio me costaron súper baratos. Bueno, uno de ellos son estos de colorines, con piedrecitas de colorines, que quedan súper bonitos. Es verdad que pesan un poquito. Y bueno, después tengo estos en plata, que son igualitos que unos que tiene mi hermana de Zara, que le costaron pues esos 16 euros, 17, 20, lo que valen los pendientes de Zara, que más o menos rondan esos precios. Y bueno, pues estos me costaron creo que 1,60 euros o algo así. Creo que los más caros fueron estos de colorines que os acabo de enseñar, que valían unos 2 euros o algo así. Y después me pedí también estos como los de Zara que os acabo de enseñar, pero en versión mini, que me encantaron porque así no pesan tanto. Y bueno, los pedí en dorado y bueno, me parecen súper bonitos. Son pendientes muy monos y actuales y salía pues 1,70 euros o cosa así. Yo pedí estos tres para probar porque nunca había pedido pendientes por ahí por AliExpress, pero había más modelos y ya me he pedido alguno que otro más, porque la verdad es que han venido muy bien. Así que nada, aquí en la cajita de información os dejaré el enlace del vendedor por si queréis comprarlo al mismo que yo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, me podéis dejar vuestra manita arriba. Por aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir por allí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!